Saludos amigos, seguimos aquí en el World Weed Expo en León, Guanajuato. Y aquí tenemos a Adrián, que nos va a presentar su marca y de qué se trata todo esto. Entonces, Adrián, mucho gusto. Mucho gusto, Mizar. Dinos, ¿cómo se llama tu marca? Mira, mi marca, bueno, nuestra marca se llama Green Brothers. Green Brothers. ¿Y cómo inició? Mira, esta marca inició, somos en sí un negocio familiar, uh-huh. Es por parte de mi hermano, mi mamá y yo. Y inició por mi hermano. Un día tuvo la idea de, yo tenía problemas de ansiedad, uh-huh. Que ya se me mezclaba con ataques de pánico y ya ves que los doctores luego te medican. Y yo consumía cannabis. Empezó mi hermano a consumir cannabis por mí también. Uh-huh. Y conocimos un doctor que es especialista en medicina canábica, el cual me empezó a guiar con el CBD. Entonces mi hermano tuvo la idea de iniciar este proyecto junto con mi mamá. Okay. Y ahora sí que ya mi hermano por cuestiones de trabajo se tuvo que ir a Estados Unidos y ya me quedé yo de encargado aquí en las tiendas. Okay. Y eso es algo interesante. ¿Tienes cuántas tiendas? Ahorita llevamos 2 tiendas, okay. Y estamos por aperturar la tercera tienda. Hola. Entonces ya están creciendo. Y hay un crecimiento grande, dude. Sí. O sea, yo la otra vez me estoy quedando aquí en León, dude. Yo no soy de aquí y fui a caminar y vi 3 tiendas, dude. O sea, y esto es como una área así como suburbana. Exactamente. Si quieres, en la ciudad así, muy así. Pero entonces hay un crecimiento muy grande aquí en León y ustedes están creciendo juntos. La marca, ¿cómo llegaron a...? ¿Cómo se llama otra vez? Green Brothers. Ah, pues los hermanos. Primero se iba a llamar The Family Green, también mi mamá y así, pero luego dijimos como de, no, Green Brothers, ¿no? Mi mamá dijo, no, ustedes dos fueron los que le están dando duro y todo. Entonces empezó como Green Brothers. Y la idea principal, de hecho, por el logo y todo, fue como también quitar ese tabú y ese concepto que se tiene de las personas que consumen cannabis, ¿no? Que casi siempre, bueno, aquí en la ciudad de León se tenía mucho ese tabú de, pues, a ver, eres un cholo o eres así todo un rastafari, que no está mal, obviamente, uh-huh. Pero fue como quitar ese estereotipo que se tiene de que, pues, cualquier tipo de persona, sea tu gusto que tengas, puedes consumir cannabis. Sí, claro, y ahorita acabo de pasar por el stand, lo tienen muy bonito, y me imagino que sí son con relación a las tiendas. Exactamente. Uh-huh. De hecho, una de las cosas que también pensamos, pues, escuchando al público, uh-huh. Fue que algo que no les gustaba de varias tiendas es que eran todas cerradas, como todas underground, como si estuvieras haciendo algo ilícito, ¿no? Sí. Y aquí nuestras tiendas es un área que es totalmente abierta, es una tienda abierta, en la cual tú te puedes mover a través de todas las tiendas. Tenemos un área trasera y un área frontal. Okay. Entonces tú puedes estar viendo productos, tocando los productos, no te damos ninguna como restricción, para que tú también te sientas como cómodo, ¿no? Perfecto. Estando ahí. Y estamos hablando de la marca y es interesante porque también es como una lifestyle brand, ¿no? Exacto. Porque vi que tienen, ¿qué más tienen? Tienen como cosas para vestir, ¿verdad? Sí, de hecho, por ejemplo, como tal, es una Smoke Concept Store. Uh-huh. Entonces, obviamente tratamos de apoyar principalmente las marcas mexicanas, uh-huh. Pero pues también hay marcas internacionales que son bastante buenas. Entonces metemos desde premium, productos premium hasta productos no tan costosos, uh-huh. y también tenemos todo un área especializada en la medicina canábica sobre el marco legal, obviamente, uh-huh. También de varias marcas que cuenten con los requisitos y permisos. Ok, perfecto. Entonces, regresando, ¿qué pueden encontrar? O sea, ¿tienes vaporizadores, bongs, pipas, papeles? Exacto. ¿Qué es todo lo que tienes ahí? Tenemos nuestra línea propia de la colección 2023 de hoodies. Es que siempre quise sacar mi marca de ropa, entonces ya ahorita ya la sacamos. Tenemos bongs, pipas, grinders, todo tipo de accesorios, papelería también, baterías, todo lo que es para consumo de cannabis lo tenemos. Y en área medicinal tenemos todo lo que es vaporizadores, aceites, no manejamos obviamente de nicotina, todo es de CBD y de cannabis. Uh-huh. THC pues todavía no es legal, desgraciadamente. Tópicos, edibles, o sea, las gomitas en CBD, también las tenemos en ungüentos. Entonces sí tratamos de tener una amplia, por ejemplo, aceites para masajes, lubricantes íntimos, okay. Y de todo tipo también tenemos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, para la gente que es de León, ¿dónde están ubicadas estas dos tiendas y la futura tercera? Mira, ahorita estamos ubicados, la primera que se abrió está en Placita Campestre, en Boulevard Cloutier, es el local A19. Okay. Y la segunda que se abrió es en la Colonia Arvide, en Boulevard Algeciras, es la Plaza Algeciras, local 2. Y la tercera, próximamente, es en Boulevard Torres. Y todavía estamos ahí decidiendo local, todavía están por decirnos, pero es en donde está el colegio, la Universidad Iberoamericana, a la vueltecita. Ok, perfecto. Y bueno, amigo, ¿y qué piensas aquí de la expo, no? O sea, antes que nada, ¿tú has ido como a las otras expos de la Ciudad de México o a cuáles usualmente ibas? Sí, mira, he visitado las expos que hacen en Ciudad de México, en Monterrey también han hecho expos. Fui a una en Guadalajara, pero era como más chica también. Y esta, la verdad es que...
mi carnal el Alex, se ha estado esmerando mucho en cómo quedó. Está bien, es la primera que se arma como tal en Poliforum, así de manera en la cual puede venir bastante gente y pues se le dio publicidad bastante bien. Y me da mucho gusto ver todos los emprendedores que estamos aquí dándole, en especial pues todos, ¿no? Todo el equipo de trabajo, porque pues más que nada mucha gente a veces lo ve como envidias o lo ve como competencias, pero a lo mejor todo es como hacer una comunidad, porque pues todos obviamente tenemos necesidades diferentes. Todas las tiendas, por más completas que estés, a lo mejor hay alguien que es mejor en grow, a lo mejor hay alguien que es mejor en medicinal, y qué mejor que unir, ¿no? Unir todos nosotros como emprendedores y recomendarnos. Si a mí me llega alguien que ocupa algo de cultivo y yo no tengo de cultivo, pues mandarlo con alguien que sí lo tenga. Exacto. Y bueno, aquí hay varias empresas que son como... que son, no son de aquí, ¿no? Son de otros estados. Entonces, ¿has visto algo, alguna marca que a lo mejor vas a introducir en tu smoke shop? O... Sí, mira, ya varias que están aquí, ya las hemos introducido. Okay. Pero ya ahorita hicimos dos alianzas, perdón, bastante buenas. Psicodelia, por ejemplo, que se han portado bastante chido con nosotros. Uh-huh. Y estamos ahorita también por meter de cultivo los de Smooth Grow, porque es bastante bueno. Ya hemos probado también su material y nos agrada mucho. Dale, bro. Bueno, entonces cambiando el tema un poquito, ¿cómo ves el cannabis aquí en León? Como que sí está abriendo, o sea, veo un buen de smoke shops y está perdiendo miedo la gente y ahora tenemos estos eventos. ¿Y tú cómo lo ves siendo de aquí? Mira, sí, ya hay menos tabú sobre el tema, gracias a que la gente como que ha estado quitando ese criterio que se tenía de la planta. Lo malo es que también pues mucha gente lo está haciendo... como, bueno, es mi opinión, ¿verdad? No digo que esté mal ni nada, pero pues yo siento que tenemos que tener un control con las opciones que hay legales ahorita, por ejemplo, que ya hay amparos para autocultivo, que ya hay amparos para transportación, para consumo, pero mucha gente ya lo maneja como negocio nada más. Entonces siento que eso también atrasa un poquito hablando legalmente. Y de las personas, sí, ya se está abriendo mucho más, como ya hay más, ya no nada más se conoce de que el cannabis como tal para fumarlo, sino que ya está el CBD, el CBN, el CBG, y pues las personas mayores, que aquí había muchas, bueno, predominan las personas mayores, eran las que tenían como ese tabú bien metido en la casa de que fumar era malísimo, están viendo los beneficios de la planta, ¿no? Entonces ya hay más aceptación, obviamente nuestras generaciones yo he visto de 40 para abajo, pues ya es muy normal también consumir cannabis y como todo, ¿no? Como el alcohol, que la gente lo consume, ya últimamente ya han visto más aceptación aquí en León con qué todo bueno, este tema. Qué bueno, sí, y esto trae más, ¿cómo se llama? Apertura, y como es el Poliforum, o sea, como dices, hay otros pequeñitos que nacen en Guadalajara, sí, pero sí. Es muy diferente hacer algo en una... Sí, en claro. Una cosa como esto que es el Poliforum aquí en León. Bueno, amigo, entonces, dinos aquí cuáles son las redes sociales, cómo te pueden encontrar, tu página web. Mira, en Instagram nos tenemos como greenbrothers.león. Ahí está nuestra página. Teníamos una pasada que se llamaba Green Brothers con 3 S al final, pero nos la cerraron políticas de Instagram. Sí, claro. Pero acabamos de abrir esa. Tenemos también contacto de WhatsApp, ¿lo puedo decir? Sí. Es 477-655-5440. Okay. Al igual ahí también es atención al cliente vía llamada. Estamos en Google también como Green Brothers, aparecemos. Puedes poner Green Brothers CBD o Green Brothers León y aparecemos luego. ¿Y en página web o no? Estamos por sacarla. Como ahorita ya vamos a lanzar nuestra propia marca de CBD, ahorita okay. Sí, nosotros comercializamos diferentes, pero ya estamos por sacar nuestra propia marca y vamos a abrir nuestras páginas para nuestra marca de CBD manejarla. Perfecto. Bueno, amigos, una vez más estamos con Adrián y estamos aquí en el Weed World Expo. Y síganos más para ver otras entrevistas. Gracias por el tiempo, Bill. No, Mizar, un gustazo conocer gente como tú. Nos vemos. Hasta luego, mi hermano. Gracias.